veníamos con fuerza, salimos en la tapada, empezamos a salir desde que salimos, empecé a tirar, empecé al 50 metros esperando que las chicas, a ver cómo reaccionaban las chicas, pero bueno, pensé que Adriana, Michawala y Pablo Mercado iban a tirar, pero no, bueno, se quedaron atrás mío y en la trepada pude acomodarme, digo, bueno, como en la trepada sé que es mi fuerte, pude acomodarme ahí y bueno, empezar a tirar y mantenerme con los varones. Feliz de estar acá en esta competencia, poder haber bajado mi tiempo, ¿no? Que siempre en los 21K se me estaban yendo arriba de 1.35 y pude meter 1.26 y quedarme más que feliz con el tiempo. Y ahora, bueno, tenemos en Comodoro Rivadavia este domingo, tenemos una competencia allá de 10 kilómetros y después, bueno, tenemos 30 kilómetros allá y bueno, después vuelvo en junio los 17, los 42 kilómetros acá a Puerto Madre. ¿Sintió el frío? No, la verdad que no, estamos acostumbrados. Yo soy una persona que estoy acostumbrada a salir con el frío, calor como esté el tiempo, salgo a entrenar, así que eso es una ventaja porque, bueno, a la hora de que haga un poco frío no se siente, ¿no? Al acostumbrarte a las temperaturas. Salimos a Boca 1:12 y, bueno, salió creo que 1:13, no sé, porque al final corrí sin el reloj. Y, bueno, pero me ayudó mucho, bueno, mi novia, mis amigos que vinieron conmigo, acompáñame. Me estaban cantando los parciales, el profesor. Bueno, Mario Rodríguez, que fue el que ganó la edición pasa. Así que, bueno, para mí, entreno con él, todo, siempre, todos los días, todo, un orgullo. Quiero agradecer a todos los de mi grupo que siempre están, que son del Team Treno, y que entreno con ellos hace 2 años y siempre están, porque si no, todo esto no es posible. La próxima carrera, la que quiero ir, a 1:21 que hay en Córdoba. A correr, yo vivo, o sea, estoy viviendo en Comodoro, entreno ahí todo, pero soy de Córdoba, quería ver si podía probar una carrera allá y. Y nada, vea. Y después, bueno, para el otro año, este año no pude correr crónica. Y bueno, quiero ver si puedo hacer una buena carrera el año que viene en crónica. Así que. Linda carrera. Si bien corrí solo y hubo un poco de viento en contra, me sentí muy bien, con fuerza. Y bueno, contento por el resultado. Correr solo se siente de arriba del kilómetro 10. Se siente un poco las patas. Pero bueno, ya te digo, me armé un poco el. Sabía que tenía que correr muy fuerte la segunda parte para poder bajar tiempo, así que equilibré un poco, traté de correr bien los segundos 10 kilómetros y bueno, la marca dentro de todo es muy buena igual. El poco viento que había en contra molestaba un poco el estar solo, pero bueno, sé que va a haber otra oportunidad de poder bajar la marca. La verdad que muy contento todo el escenario que se formó acá, la gente acompañando la ruta. Todo lo que fue Gaiman, la verdad que esta carrera va creciendo año tras año y bueno, detrás de esto hay un esfuerzo bárbaro y bueno, espero que la próxima sea más concurrente, ¿no? El próximo objetivo que es en Buenos Aires, vamos a ir a correr a Berazategui si Dios quiere ahora en 2 semanas y bueno, después preparar lo que va a ser el medio maratón de Buenos Aires.